Hemos preparado una serie de actividades deportivas, académicas, culturales, para efectos de celebrar estos 52 años. Y el día de hoy hemos puesto una agenda para compartir en la mañana esta conferencia sobre la teoría de los derechos de naturaleza. Ustedes conocen a partir de la Constitución de 2008, el artículo 2 en el 71 y 72, a la naturaleza se le da la condición de sujeto de derecho, con los tres derechos que establece este mismo cuerpo constitucional. Hemos hablado un poco de eso para llamar un poco a la concienciación de la comunidad en general para que sepa esta condición y defienda a la naturaleza con racionalidad para la sustentabilidad y sostenibilidad de nosotros y los que vienen detrás de nosotros. ¿Eso se dirige más a la facultad de Multides? No, se dirige a la comunidad en general. En general. Porque la naturaleza es todo lo que no es humano, lo que es nacido, lo que no es creado por el hombre, ¿no? Entonces nos corresponde los peces, los árboles, los animales, no domesticados, salvajes, eso es lo que se cría sin el custodio, sin el cuidado del hombre, lo que es natural. Es como lo que pasa con los mandoriacos, ¿no? Lo que está pasando no solo en los mandoriacos, en el norte de la provincia de Esmeralda, en el centro de la provincia de Esmeralda, en Loja, en algunas provincias del país, la contaminación del agua de los ríos por la irresponsabilidad de algunas compañías mineras o extractores de estos metales, ¿cierto?, que contaminan la agua de los ríos donde va a servirse las personas. Entonces estamos llamando a esto, a la racionalidad y a la concienciación de todos nosotros, porque si no dejaremos pronto de existir con la destrucción de la naturaleza. Obviamente, como lo dije, hay ambigüedad en el texto constitucional, falta la construcción de la ley, pero la propia constitución dice que no necesitará una ley para que se reconozcan y apliquen los derechos señalados en la propia ley. Son diferentes actividades por este aniversario de la universidad, ¿no? Ayer fue también oratoria. Bueno, ayer fue oratoria, antes de ayer fue en la Plaza Cívica la exposición. Sí. Tuvimos una conferencia ayer, se me tocó también con algunas universidades del mundo, Venezuela y México concretamente. Hoy en la mañana, media mañana, tenemos el juego deportivo. En la tarde tenemos otra conferencia donde también estoy invitado para seguir haciendo. Ok, gracias.